Hola amigos, vamos a ver las diferencias entre las palomas bravías, las palomas torcaces, las palomas zuritas y las tórtolas. En este momento aquí tenemos palomas zuritas, palomas torcaces y un pichón de paloma bravía que está ahí, que se me esconde. Bueno, en este transportín de tela gigante tenemos ahora mismo tres zuritos y tres torcaces y hemos metido ese pichón de paloma bravía para el vídeo. Están ya en la etapa 2 y 3. Todos comen solitos menos Hugo y ese zurito. Bueno, pues vamos a ver. En este caso no tenemos un representante de las tórtolas, pero bueno, como todos sabéis, las tórtolas de adultas son de color beige, tienen el ojo rojo. Y de bebés, pues en algún momento rápidamente van a ser beige. Y el ojo les tornará de café a rojo. Y son pequeñitas, tipo los zuritos, de las más pequeñitas. En orden de tamaño, las columbas ibéricas más grandes son las torcaces, luego las bravías. Y luego más chiquititas, un tercio más pequeñitas, son los zuritos y las tórtolas. Entonces, ¿cómo vamos a poder diferenciar palomas bravías de zuritos y de torcaces? Bueno, pues aquí tenemos de nuevo a Hugo. Vamos a ver sus características principales. Hugo, como veis, tiene el ojo ahora mismo azulado, le va a tornar a amarillo y tiene un color pardo con una franja blanca en el ala y no tiene franjas laterales, bandas en el final de las alas y tiene el obispillo gris. Así sería un pichón de paloma torcaz, que de adulto es semejante, con el pecho un poquito rosa y el ojo amarillo. ¿Cómo le diferenciamos de una paloma zurita? Pues la paloma zurita, que tenemos por ejemplo esa de allí, con mejor plumaje, o esta de aquí, no va a tener la banda blanca de las alas, es un tercio más pequeña que la columba palumbus o la paloma torcaz, y su ojo de café va a tornar a negro, no va a cambiar a amarillo ni a rojo y tiene este color, un gris un poquito más apagado. Y bueno, la verdad es que podríamos decir que se parecen, pero una torcaz sí va a tener esta banda desde muy pequeñita blanca aquí en el ala y la zurita no va a tenerla. Se parece, podríamos decir, un poquito más a la bravía en este aspecto y en ambas el obispillo, que está entre las alas y la cola, es gris. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otra paloma torcaz. Lo mismo vemos, la banda blanca bajo el ala, su color pardo. Los ojos de estos pichones todavía son azulados. Aquí tenemos, por ejemplo, otro zurito que ya come solito. Vemos su ojo negro. Esos dos zuritos son más pequeñitos, el ojo negro, y no tienen la banda blanca, y el obispillo sí que lo tienen gris. Vemos que en el ala solo van a tener una tímida banda oscura así en el alita, pero no van a tener la banda blanca. Y luego, bueno, hemos traído aquí un representante de paloma bravía, de las que denominamos de bandas azules. Bueno, esta paloma bravía es un pichón ya juvenil, come solito, está con otros bravíos en otro transportín y bueno, como vemos claramente, su ojo de café está tornando ya a naranja-rojo y tiene las dos bandas del ala marcadas, como veis, las dos bandas así, estas dos banditas, no tiene la banda de las torcaces blanca y su obispillo, que la diferencia de las demás, ya es un poco mayor para el vídeo, es blanco. Entonces podemos diferenciar las torcaces. Bueno, se están poniendo un poco nerviosas. Pues bueno, entonces por último volvemos a ver. Ahí que tendríamos, a la derecha del todo, tendríamos a Suma, que es una paloma torcaz. Tendríamos dos zuritos y a Pablito, que es una paloma torcaz. Y allí teníamos una paloma bravía. Aquí tenemos a Hugo y al zurito grande, que todavía no comen solos, por eso están más animosos aquí. Bueno,
Ahora os voy a enseñar un segundo otro tipo de palomas rabiás con otro plumaje para que veamos que las rabiás son las únicas que sí que pueden tener distintos tipos de plumaje. Las zuritas, tórtolas y torcaces siempre van a ser iguales por fuera. Bueno, aquí tenemos un transportín para unos bebés que están en la bebés juveniles ya, que están en la etapa 2 y 3 también, de palomas rabiás. Como veis, tienen distintos plumajes, en este caso blanquito con gris, blanquito con rosa y este hermanito mayor oscuro. Las tórtolas, torcaces y zuritos siempre tienen el mismo plumaje y bueno, podéis ver que de carácter son un poquito más tranquilas, un poquito más cariñosas. Este de aquí es más chiquitito. Son hermanitos, estos dos con aquellos dos. Esos dos son hermanos y estos dos son hermanos. Vinieron pequeñitos y están ya en la etapa 2 y 3. Ya comen solitos y pronto pasarán a la etapa de entrenamiento. Y bueno, esto para decir que las palomas rabiás pueden tener distintos tipos de plumaje: blancas, rosas, azules, distintas tonalidades, colores mezclados, mientras que las otras tres columbas ibéricas no. Bueno, hasta aquí el vídeo de diferencias entre las palomas en general y a ver si podemos valorar que el ojo les va a tornar a rojo. Bueno, son muy chiquititos, aquí se hallan.